Hola a todos, el día de hoy me encuentro en Santa Fe, en la Ciudad de México. Santa Fe se encuentra al poniente de la Ciudad de México y está entre las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Además de que es el centro financiero más importante de la capital mexicana. Esto que estamos viendo ahorita en este momento es el Centro Comercial Santa Fe. Es uno de los centros comerciales más grandes de toda Latinoamérica. Cuenta con diferentes marcas de lujo y pues bueno, como pueden ver, sí está muy grande. El Centro Comercial Santa Fe fue inaugurado el 19 de noviembre de 1993 como el principal desarrollo comercial de la zona poniente en la Ciudad de México. Y como pueden ver, al fondo se encuentran las torres, los edificios. Ya sea, algunos son edificios corporativos, otros son departamentos. Y les comento que este centro comercial es el centro comercial más grande de todo México y se posiciona dentro de los primeros 30 centros comerciales más grandes de todo el mundo. Esta construcción que estamos viendo en este momento es de la construcción del tren interurbano México-Toluca, que también vamos a grabar un próximo video para que no olviden suscribirse al canal. Y pues bueno, esta aquí ya es la avenida que nos lleva o que te lleva a Toluca. Esos son los camiones. Y estos son algunos de los muchos edificios que se encuentran aquí en Santa Fe. Como les comentaba hace un momento, algunos son edificios corporativos y otros son departamentos. La mayoría son oficinas corporativas y pues bueno, es un caos el estar aquí o llegar acá a Santa Fe para trabajar. Ahora que implementen lo del cable bus y para las personas que vienen de Toluca a trabajar aquí a Santa Fe, creo que el tren interurbano será muy buena opción. Pues bueno, vamos a seguir recorriendo Santa Fe. Está muy bonito, sí, muy muy bonito, pero sí es un caos. Creo que le hace falta mucho transporte público para este lado. Santa Fe es una de las zonas más vanguardistas y costosas de la metrópolis. Aquí se van a encontrar con diferentes edificios con diseños extravagantes y con un estilo vanguardista. Así es la mayoría de los edificios que se encuentran aquí en la zona de Santa Fe. Hay edificios que miden hasta 196 metros de altura. Y pues bueno, quiero que vean un poco de pues los diferentes diseños de los edificios que pueden encontrar aquí en Santa Fe. Es muy bonito pasar por aquí porque pues justo puedes ir apreciando la arquitectura de diferentes edificios. Vean, por ejemplo, aquí en este momento, por lado y lado tenemos edificios. Entonces, ese también que se ve ahí al fondo está muy padre, muy bonito. Y pues bueno, eso es lo padre de aquí, las distintas arquitecturas que tiene Santa Fe en sus edificios, pero sobre todo que todos son muy vanguardistas. Y bien, la Ciudad de México es el centro financiero más importante del país y Santa Fe es el centro financiero más importante de la Ciudad de México, con 1.4 millones de metros cuadrados de espacios de oficinas. Santa Fe no solamente es el supermercado corporativo más grande de la Ciudad de México, sino de toda Latinoamérica. Lo que significa que aproximadamente 70.000 empleados laboran en sus edificios aquí en Santa Fe.
Ahorita en este momento nos encontramos en el Parque La Mexicana, aquí mismo en Santa Fe. Este parque fue inaugurado en el año 2017 con una inversión superior a los 2,000 millones de pesos. Hay muchos lugares en los que no podemos hacer tomas porque nos llaman la atención. Solo vamos a grabarles de forma discreta, chicos. Vamos a seguir en el recorrido de este video. El Parque La Mexicana cuenta con 30 hectáreas que fueron construidos aquí en el corazón de Santa Fe, y en el parque encontrarás restaurantes, áreas para niños, para patinar, para correr, ciclismo, e incluso podrán encontrar lugares específicos para sus mascotas. Es un lugar pet friendly en el cual puedes traer tus mascotas e incluso quizá ahorita nos encontramos con o nos encontremos con algunas mascotas en nuestro recorrido. Y pues es un lugar muy ameno, está muy padre venir, ya sea en las mañanas o en las tardes, la vas a pasar genial. Lo que estamos viendo al fondo son los lugares que tiene para comer, restaurantes, y se dice que van a incrementar, van a poner más. Entonces es un lugar muy bonito al cual puedes venir a ejercitarte, pero también puedes venir a pasar una tarde agradable aquí en La Mexicana. En el año de 1960 esta zona eran depósitos de arena. Una vez se volvió difícil de explorar, aquí en este lugar se convirtió en un basurero. Simplemente donde estamos ahorita en este momento, que es el Parque La Mexicana, era un basurero que era conocido como el tiradero de Santa Fe. Este lugar también cuenta con un lago que es el que vemos en la parte de allá al fondo, allá abajo. Ahorita vamos a bajar para grabar más de cerca, pero vean la vista que se ve, es espectacular. Esto que estamos viendo en este momento es el lago y cuenta con un anfiteatro, que es lo que estamos viendo, ven. El parque cuenta con jardín de toboganes, jardín de niños, jardín canino incluso. Y algo muy importante que quiero comentarles es que los lagos que estamos viendo en este momento, los lagos del parque, se llenan con agua de lluvia, que también esa misma agua se utiliza para regar el resto del parque. Y la iluminación artificial funciona con paneles solares. Y algo muy importante que no quiero omitir es que antes de que hicieran el Parque La Mexicana, se dice que aquí en esta zona querían construir más edificios, ya sean edificios para corporativos o edificios para departamentos residenciales. Sin embargo, residentes del pueblo de Santa Fe marcharon y se manifestaron en distintos puntos de la ciudad y en distintas ocasiones para evitar que eso sucediera, ya que expresaban que el construir más edificios, por supuesto, había mayor afectación en esta zona. Y fue así como se evitó que construyeran más edificios y se hiciera este bonito parque.
Y bien, chicos, háganos saber en los comentarios a ustedes qué les parece este lugar ahora que implementen la línea 3 del cablebús, que por cierto va a ser nuestro siguiente video de los avances de esa línea, para que pues no olviden suscribirse al canal. Ya va a ser mucho más accesible poder conectar aquí a Santa Fe sin tanto tráfico. Háganos saber en los comentarios a ustedes qué les parece, los vamos a estar leyendo e interactuando con ustedes. Es así como Santa Fe se convierte en el centro financiero más importante no solamente de la Ciudad de México, sino de todo el país, por encima de Monterrey y de Guadalajara. No olviden suscribirse al canal para un próximo video. Yo soy Luis Calderoni. Saludos, chicos.